sorpresa del campeonato nacional en la contrarreloj individual. Diana Carolina Peñuela, corredor del departamento de Caldas, se hizo la medalla de oro, ratificando su gran condición, su gran clase. Había hecho el anterior año también la medalla ahí pegadita. Y aquí vuelve y gana una contrarreloj de 21 kilómetros, mientras que en la categoría sub-23 de las damas ganó Carolina Vargas. Un bonito duelo con Elvia Cárdenas, que van empatadas con el mismo tiempo. En la categoría sub-23 de los varones, un pelado de Bogotá, Freddy Ávila, se llevó la medalla dorada. Mientras que en la élite, un portento nacional, Daniel Felipe Martínez, consigue la medalla de oro. Martínez, que lleva la camisa del Mora, pero correrá en Europa con la camisa tricolor colombiana, la de campeón, en las diferentes pruebas, especialmente en la contrarreloj de oro, justamente. Mañana correrán las damas. El sábado los varones sub-23 y el domingo la prueba de gran fondo sobre 260 kilómetros, que partirá de Corrales y termina aquí en la Plaza Bolívar de Tunja. Muy bien, espectacular campeonato. Nairo Quintana quedó cuarto, no pudo Rigoberto Urán, tampoco el Camperral. En la categoría élite, que es la gran expectativa de los aficionados. Nos vamos por ahora, mi querido Alfonso Aparicio, en la cámara desde Tunja, capital del departamento de Boyacá. Primera cita del Campeonato Nacional. Canales Carabajo, Ciclismo Sin Límites, Caracol Girardot. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.